Muy buenos días, nuestros queridos televidentes. Gracias a ustedes porque fielmente están ahí cumpliendo la cita con En Casa todos los días en el mismo canal y a la misma hora. Y les cuento que es viernes cultural aquí en casa, día de artistas, día de música. Y bueno, hoy tenemos un viernes muy guapachoso, muy vallenatero, porque nos encontramos ahorita con un artista barranqueño y él es Sergio Rodríguez. Buenos días, Sergio, bienvenido a nuestro programa. Hola, Kiara, buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla. Cuéntanos quién es Sergio Rodríguez, por qué estás acá en nuestro programa. Bueno, yo soy intérprete de género vallenato de la ciudad de Barranca Bermeja. Y pues más que todo he venido a mostrarles un poquito de lo que tenemos de talento, mis acompañantes y yo. ¿Y quiénes son tus acompañantes? ¿Cómo se llaman? Bueno, en el acordeón nos acompaña Eduardo Armesto, amigo ya desde hace tiempos, y acá mi primo Julián Chaparro. Y bueno, ahorita lo vamos a escuchar tocando y a ti cantando, uh-huh. Pero cuéntanos cómo inicia tu carrera musical, en qué momento tú dices, yo tengo talento para cantar, yo puedo ser cantante, voy a empezar a darle a mi carrera musical. Bueno, yo creo que desde pequeñito, a mi mamá le gustaba mucho que yo la acompañara a lugares y eventos y yo cantaba así, niño, coge ese micrófono y cante, yo iba a cantar porque me gustaba. ¿Y no te daba pena? No, niño no le da pena nada, y no, a mí no me da pena. Y ya como tal, con el vallenato, me vine a meter fue hace como unos 4 o 5 años más o menos en el colegio. La idea de formar un conjunto y toda la cuestión fue en el colegio. ¿Cuántos años tenía Sergio? Tenía 15 años. Y después de esos momentos en el que te das cuenta que tienes el talento allá en el colegio, ¿de qué forma ha venido avanzando tu carrera musical? Bueno, yo me presenté la primera vez en el mismo colegio con miedo, como todos, porque era la primera vez. Después de eso empecé a tomar clases de técnica vocal y ya pues yo diría que he ido mejorando en un 80%. Antes no alcanzaba notas que ahora sí, entonces yo creo que ¿te han servido las clases? Claro, son notorias. ¿Cuánto tiempo has estado en ese proceso de clases de técnica vocal? Unos 3 años más o menos. ¿Y ya sientes que lo haces súper bien? Lo hago bien, me falta porque todavía no estoy en el nivel que quiero, pero sí, gracias a Dios sí lo hago bien. ¿Cuál es el reto más grande que se te ha presentado a ti en tu carrera musical? ¿Cuál es el reto más grande? La primera vez que me presenté con bastante gente. Ese día tenía mucho miedo, miedo de equivocarme, miedo de que a la gente no le gustara, y pues gracias a Dios todo salió bien. Pues yo opino que cuando uno ensaya mucho y hace constantemente lo que le gusta, pues todo le sale bien, y ese día, sí, todo salió bien, gracias a Dios. Y actualmente, ¿cuál es el reto que tú dices, Dios mío, el día que yo cumpla este logro, esta meta, me voy a sentir autorrealizado como artista? No, yo pues me veo plasmado como todo músico de este género. Cualquiera diría un lanzamiento, un CD en el Parque de la Leyenda Vallenata con una cantidad inigualable de gente. Entonces yo creo que es uno de los sueños, una de las metas por cumplir. Y pues otro sueño sería darme a conocer por fuera de Colombia, así en países donde no llega el vallenato todavía, así como ser pionero en esa cuestión. Sergio, ¿tú solamente cantas o también compones? Compongo. Tengo una composición que está en trabajo, la estamos trabajando. Composición propia. Y pues ya en estos, yo creo que a terminar este año, yo creo que la podemos sacar a que la gente la vea, que la gente la escuche. Bueno, ahorita me vas a contar bien qué viene en todo ese nuevo trabajo, pero yo quiero escucharlos a ustedes. Ver cómo es que tocan ustedes de bonito y ver cómo es que cantas tú de bonito. Y sé que nuestros televidentes también estarán diciendo, bueno, por ese muchacho habla que canta y que canta, que cante. Que me dan ganas
esta mañanita de invierno en guayaba me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez. En esos tiempos disfruté tantas mañanas, esos tiempos se me han ido, mas nunca los vuelvo a ver. Pero metí el viernes parrandero. Dame un besito, te lo pido, mi amor. Dame un besito pa' sentirte mi ser. Dame un besito con todo el corazón. Que sepas como un hombre cuando se enamora con el alma le entrega cariño a la mujer. Buenísimo, 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 Sergio. Bueno, ya escucharon a Sergio. Sergio, pero, o sea, eso, mejor dicho, pone a bailar a cualquiera. Yo estaba aquí que me desbarataba. Además que ya es viernes y uno siente como el ambiente de fiesta. Pero bueno, Sergio, yo creo que más de uno de nuestros televidentes ahorita los escucha a ustedes y habrá dicho, no, yo los quiero tener para mis cumpleaños, yo los quiero tener para mis 15, para el bautizo de mi hijo. ¿Dónde los contactan? ¿Ustedes pueden brindar parrandas a nuestros televidentes? Sí, claro. Nosotros, bueno, cada uno nos pueden seguir por las redes sociales, ahí encuentran toda la información que necesitan, los contactos y todo. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Yo salgo como Sergio Rodríguez y aquí mi compañero como Eduardo Armesto. Entonces, cualquier contratación, ahí sale todos los números y todo. Los números en las redes sociales. ¿Y tú, además de vallenato, has interpretado otro tipo de ritmos? En el... ¿Ya como proyección musical? Sí, o sea, he tenido como las ganas de... Porque bueno, yo digo que un músico completo es el que canta de todo, el que toca de todo, no se puede caer en un solo género. Y pues sí me han dado como ganas de interpretar a veces salsa, a veces como rock, cuestiones así, ¿no? Pero estamos en proceso, en el estudio de... Claro que sí, pero bueno, no importa. Lo importante es que, mira, ya iniciaste tu carrera musical y bueno, vamos con toda. Aquí también siempre las puertas están abiertas en nuestro programa, siempre apoyamos el talento de nuestros artistas locales. Aquí seguimos... De viernes parrandero y con la mejor vibra y la mejor energía. Ustedes quédense ahí, no se vayan, que ahorita seguimos con el mejor contenido en nuestro programa. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños. Excelentes precios y la mejor atención. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo ahí en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Y volvimos de nuestra pausa y yo sigo aquí con mi artista del día, mi vallenatero del día, y él es Sergio Rodríguez. Sergio, ¿alguna vez te has presentado en un festival o tienes pensado presentarte próximamente? Bueno, sí, he tenido pensado presentarme en el de acá de Barranca, empezando porque se me presentó la oportunidad, pero pues por motivos de fuerza mayor no se dio la cosa. Pero si Dios quiere, este año, que es en octubre, si no estoy mal, es que se hace, planeo presentar. ¿Hay algún otro en el que te quieras presentar? ¿En el que estés proyectando pues, por presentarte ahora, más por adelante? Ahora, por ahora este, más adelante cuando ya tenga más trayectoria y como sí, más recorrido en el ámbito musical, de la leyenda vallenata, ese es el sueño de todo músico vallenato.
Bueno, yo te quiero contar, Sergio, que llega la hora en la que nosotros nos preocupamos por el estado físico y la salud de nuestros televidentes. Por eso, yo estuve en Zona Training y Andrés Urán me hizo sudar la gota de esta manera. Les dejo estas rutinitas para que ustedes las hagan desde su casa. Hola, muy buenos días, queridos televidentes. Te habla Andrés Urán, del Centro Deportivo y Gimnasio Zona Training 36, más que un giro en una familia. Bienvenidos para esta sesión de entrenamiento, el cual hoy vamos a hacer una rutina muy buena para que trabajen toda la zona abdominal. Van a trabajar lo que es la zona del cuádriceps, que unifica nuestro glúteo, y van a hacer ejercicios muy buenos que les van a ayudar allá desde sus casas. Ojo, vamos a mostrarles algunos elementos que nosotros utilizamos para nuestros usuarios, pero allá desde sus casas pueden utilizar un pedazo de foamy, una toalla, algo que le pueda dar uso y no maltrate tu cuerpo, ¿listo? Vamos a arrancar con lo inicial, con un buen calentamiento de 1 a 2 minutos máximo para que activemos nuestro cuerpo, ¿listo? Entonces vamos a empezar a cruzar los dedos, vamos a estirarlo al frente y lo que vamos a hacer es sacar la cadera un poquito hacia atrás. Contamos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, soltamos y empezamos a levantar las rodillas una y una para empezar a calentar lo que es el tren medio y la zona de la parte inferior, que es la que vamos a trabajar. Listo, ahora hacemos un skipping y vamos a estirar al frente suavecito. Excelente, muy bien. Ahí empezamos a movernos un poquitico más. Ahora empezamos a darle rotación al tronco, lado y lado. Excelente, muy bien. Ahí. Ya que vamos a trabajar lo que es la zona media, empezamos a darle movimiento a la cadera para que se active de la mejor manera y así vamos a trabajar y entrenar sin ningún problema. ¿Listo? Vamos abajo suavecito, acá. Muy bien. Suave el movimiento. Listo. Entonces, muy bien, vamos a arrancar con el primer ejercicio. Se llaman tijeras estáticas, donde ahí lo que vamos es a trabajar lo que es los cuádriceps y el glúteo. Entonces, vamos a separar los pies, ¿sí? Entonces, la espalda tiene que estar completamente derecha, la mirada al frente. Como guía, las manos van en la cintura. Ojo, la pierna de atrás debe estar en punta. La rodilla tiene que hacer una flexión hacia abajo y que toque el piso, ¿listo? Ahí, y arriba. Excelente. Si no tenemos buena estabilidad, lo que vamos a hacer es trabajarlo lento y suave, ¿sí? Al hacer la flexión, vamos a apretar el abdomen haciendo el movimiento. Entonces le vamos a pedir a nuestro compañero que haga 10 repeticiones por cada pierna. ¿Listo? Muy bien. 7, 8, 9, 10. Excelente. Cambiamos de pierna. Vamos con la siguiente. Eso es. Espalda derecha, mano a la cintura. Aprieto el abdomen y hago el movimiento. Que los pies estén alineados. Muy bien. Si no tengo la fuerza completamente en las piernas, no voy a ir completamente hasta abajo. Hago la flexión o el movimiento prácticamente hasta la mitad, que lo pueda ejercer o hacerlo bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya hicimos nuestro primer ejercicio. ¿Cómo vamos a complementar este ejercicio? Vamos a complementarlo con una serie de abdominales que le van a ayudar muy bien allá en sus casas. ¿Listo? Entonces le vamos a pedir a nuestra compañera que se acueste. Excelente. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a acostarnos completamente. Vamos a subir los dos pies, que estén juntos los dos. Exacto. Entonces vamos a apoyar las manos a los lados, o si no, del mismo cuerpo. Vamos a bajar las dos piernas suave y las vamos a subir. Excelente, arriba. Muy bien, llevamos una. Entonces allá vamos a hacer 10 repeticiones, prácticamente para arrancar una serie de menos a más. ¿Listo? Muy bien, 3, 4, 5. Hago el movimiento suave hacia abajo y explosivo hacia arriba. 6, muy bien, arriba. 7, 8, muy bien. 9 y 10. Como factor, vamos a agregarle un trabajo de resistencia para darle mayor capacidad y fuerza al abdomen. Yo voy a dejar estirar las piernas y le voy a contar allá 15 segundos para complementar ese trabajo abdominal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente, muy bien. Prácticamente hicimos 3 ejercicios que les van a ayudar y que son muy sencillos y que son fáciles de practicar
y ejecutar en sus casas. Sentadillas isométricas, cual podemos trabajamos lo que es el músculo del cuádriceps y el glúteo. Hicimos un trabito de core que fueron las abdominales, subiendo y bajando las dos piernas, y lo complementamos con una resistencia de 15 segundos. Entonces, esos ejercicios son sencillos, pero son prácticos de hacer. Cuida tu salud, mejora tu calidad de vida. Esto es Zona Training 36. Más que un gym, una familia. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados Enlace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Bueno, y nosotros seguimos en esta linda mañana de viernes, llena de mucho arte, mucha música, mucha cultura. Y bueno, Sergio, cuéntame ahora sí de qué viene cargada esa nueva producción que próximamente vas a estar lanzando. Bueno, como te comentaba antes, la canción es de mi autoría. ¿Cómo se llama? Se llama Si Tú Supieras. Es algo basado en una experiencia personal, muy al estilo de Khaled Morales, muy romántico. Algo para dedicar, algo con sentimiento. Por ahí en 2 meses estará estrenando, para que la puedan ver por diferentes plataformas. YouTube, que va a ser la principal, porque vamos a tener videos con la canción. Bueno, muy bien, ven, pero ¿nos puedes regalar un pedacito? No lo has lanzado ni nada, pero un pedacito como para imaginarle la canción. El coro. Bueno, como dice el coro. Si tú supieras que yo estoy enamorado, que yo quisiera tenerte siempre a mi lado, si tú me dieras solo una oportunidad, ay, no la perdería, contigo me quedaría, esto no tendría final. Uy, pero qué bien, oye, suspiré y todo. Bueno, quiero contarte que acá tenemos una sesión que se llama Hablando con Expertos. Paola Rincón es una de nuestras expertas, ella es la psicóloga y como siempre nos prepara temas muy interesantes para nuestros televidentes y para que todas las personas que ven el programa siempre tengan unos tips para llevar su vida plenamente en paz. ¿Y cuál es el día que nos tienes preparado, el tema que nos tienes preparado para el día de hoy, Paola? Buenos días a todos, muchas gracias. El tema de hoy se llama adaptación al cambio. Y pues tiene que ver con la adaptación, precisamente como dice la palabra, a esos cambios que nosotros nos enfrentamos diariamente. Puede ser, por ejemplo, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, un cambio de equipo de trabajo cuando estamos en una organización. Entonces, es esa capacidad que tienen las personas de ser flexibles ante esas situaciones que pues los pueden desestabilizar en algún momento porque pues vienen cosas distintas. Entonces, estas personas tienen esa flexibilidad para poder llegar y buscar cuál es la mejor forma para adaptarse a él, para comportarse frente a lo que suceda. Por ejemplo, son personas que tienen una capacidad de aprendizaje impresionante, buscan nuevas habilidades, nuevas formas de poder interactuar en ese lugar al que tienen que ir y enfrentarse sobre él. Entonces, es un pensamiento que es más flexible, que mira cuáles son las otras opciones que puede
tener para llevar a cabo una actividad o vivir en un lugar o trabajar en otro lugar. Entonces es muy importante, y muchas veces ocurre que las personas llegan a los lugares de trabajo o ven una vacante, por ejemplo, y dice que tenga capacidad de adaptación al cambio, y uno puede preguntarse, bueno, ¿eso qué es? Entonces pues ya sabemos que es una competencia que le permite a las personas adaptarse mejor a las situaciones que pueden ser diferentes a lo que ellos acostumbran. Eso es adaptación al cambio. Bueno, muchas gracias a nuestra psicóloga, que siempre está ahí pendiente de traernos los mejores temas para llevar nuestra vida uno a como les venía diciendo. Bueno, y también nos acompaña nuestro entrenador Andrés Urán, el experto en acondicionamiento físico, que nos va a responder la siguiente pregunta que manda un televidente. ¿Cuántas veces a la semana es recomendable ejercitarse? Bueno, lo más recomendable de sacarle el tiempo a la actividad física o poder entrenar sería entre 3 a 4 días por semana, porque prácticamente ya se complementaría un buen entrenamiento para todo el cuerpo. Aún así, los demás días es donde se podría descansar, pero si las personas pueden ir 6 días a la semana, excelente, pero lo más recomendable es que vengan entre 3 a 4 días o puedan entrar de 3 a 4 días por semana. Bueno, muchísimas gracias a nuestro entrenador y nuestro experto en acondicionamiento físico, Andrés Urán, por estar disponible para responder las preguntas de nuestros televidentes. Pero como ustedes saben, yo a veces me tomo como el trabajo de agregar unas preguntitas de más para nuestros invitados, y el día de hoy preparé unas 3 preguntitas, son súper fáciles para ti. Entonces, la primera pregunta dice, bueno, esta es una adivinanza, la primera es una adivinanza, y dice: hombres y machos lo tienen, hembras y mujeres no, hasta el obispo en persona lo tiene, como el toro tiene 2. ¿Otra vez? Te la voy a leer más suave para que la vayas analizando. Hombres y machos lo tienen, hembras y mujeres no. Hasta el obispo en persona lo tiene, como el toro tiene 2. ¿Cachos? No. No. Negativo. Tienes otra oportunidad. No se me ocurre. ¿Corchado entonces? No sé. No sabes, corchado. Primera pregunta, nada. La respuesta es la letra O. La segunda pregunta es: cantautor de la canción que lleva la siguiente frase: aunque la gente me diga que somos polos opuestos, yo la quiero, yo la amo y la pienso todo el tiempo. Está súper fácil porque es de vallenato. Y sí. Aunque la gente me diga que somos polos opuestos, yo la quiero, yo la amo y la pienso todo el tiempo. Está súper fácil. ¿Ustedes saben cuál es? Ellos deben saber. No la digan, solo les pregunto. Ay, no, yo creo que puedan ayudar. No, ellos no te pueden ayudar. Claro, ayúdame. No sé, no me acuerdo. Aunque la gente Calen Morales. No, perdiste. Que somos polos opuestos. Obvio. Perdiste. Tuve que cantar. Me confundo, ay, no te explican. Bueno, listo. Digamos que llevas una medio ganada y medio no ganada. Llevas media ganada. Y la última pregunta es: primer presidente de los Estados Unidos. ¿No era Abraham Lincoln? George Washington. Bueno, sucesor. De las 3 preguntas que le hice, me medio respondió una y la medio respondió bien. Bueno, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Yo te cuento que ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero que despidamos el programa de viernes con música. ¿Listo? Pero entonces, espera, nos despedimos de aquí a nuestros televidentes. A ustedes muchas gracias por estar ahí conectados todos los días. Aquí en casa, en Enlace Televisión, a las 10 de la mañana. Que pasen un fin de semana genial y bueno. Vamos a despedir el fin de semana como es. Lucero espiritual. Lucero espiritual.